carrera número 4. Ahí viene la bruja de la cuadra Guzmán con Dani Martínez a correr 250 cuadras. Enfrentando a la muchona de... Ahí van poniendo a la bruja. Bruja tenebrosa. Por el lado derecho corre defendiendo el prestigio de la cuadra Guzmán en su segunda salida también. Señoras y señores, carril Novita, el carril con mayor tradición de Guanajuato, agradece su presencia. Está la cerveza, bien un refresquito o bien un tequilita, pero que sea del 30-30, blanco, añejo y reposado. Desde hoy arriba y representando y defendiendo los colores de la cuadra Palomino Cholo, arriba de la buchona, 250 más. Y esto después de esta carrera número 4, aproveche para pasar a la cocina, a la zona de comida, a degustar y saborear esa rica carne asada, bien preparada, bien sazonada, en su punto, como le guste al patrón, como le guste a la familia. Una carnita asada. Y el día de hoy, acepten el vasito para estar también haciendo la rifa para una botella de tequila, 50 pesos. Listos para el control reglamentario. Se apoya el juez de puertas. Ya dame chance de... Y se vinieron los caballos. Sale muy bien Dani Martínez con la bruja de la cuadra Guzmán. Parece ser que va a chupar la buchona. La buchona aprieta. Está cerrando. Preciosa estampa, su dueño es José Arredondo, por la querida le llamo. Allá en la ciudad de Houston no ha encontrado rival. Vienen más, las abiertas son su fuerte, pues ya